Vamos a presentar a la invitada de hoy, a nuestra querida invitada de hoy, a nuestra querida ingeniera civil en biotecnología, experta en líquenes. Además de eso, como si no bastara, con una participación activa en genética y en enfoque de género. O sea, ¿qué más? ¿Quieres más? Aquí vamos a tener más. Así que, hola, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa. Estoy muy, muy contenta y ansiosa por esta charla conversatoria que vamos a tener junto a ti. Así que muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias por venir, de verdad. Tú sabes que lo agradezco de corazón que estés acá. Y la verdad es que ha sido muy especial, sobre todo esto de tenerte acá, porque bueno, ya lo hemos conversado fuera de cámaras, pero tú sabes que yo te estimo mucho, eres mi amiga y siempre te considero una gran persona. Así que, de verdad, muchas gracias por venir a compartir hoy día con nosotros. Oye, así que, bueno, empezamos entonces. Mira, dentro de todas las cosas, lo primero que me acuerdo cuando me contaste, el ser ingeniera civil en biotecnología. O sea, créeme que yo no conozco a nadie más que haya estudiado esta carrera. Nadie más. Es genial. Oh, te me quedaste pegada un segundo. Ahí sí, ahí volvió. Te me quedaste pegada un segundo. ¿Me escucháis? ¿Cami, me escucháis? Parece que tuve un pequeño problema técnico. Bueno, mientras tanto, mientras la Cami logra solucionarlo, les iba a contar que aquí, este es el nuevo chiche del que saqué foto y que harto me preguntaron de dónde lo había sacado. Así que, sí, a ver, déjame, me está diciendo que cree que se le cayó. Sí, se quedó pegado un segundo, pero lo que voy a hacer es como cerrar la aplicación, abrirla de nuevo. Pero yo ya te veo, ponte tú, yo te veo perfecto. Así que ahí ve, porque si no me escuchas, quizás algo se abrió, qué sé yo, pero cierra, ábrelo de nuevo y va a estar perfecto. Ahí está. Bueno, el nuevo chiche... Ahí está. Del stream con el logo del canal. Así que creo que quedó espectacular.
sea, de verdad que estoy fascinado con cómo quedó. Ahí está. Cami, ¿me escuchas? A ver, parece que algo le pasó con la conexión. A ver, déjame llamarla. ¿Dónde está? Deja que la vamos a llamar. Oye, no, estas cosas pasan, ¿ah? ¿Eh? Es re difícil hacer esto. ¿Me escucháis? ¿Eh? ¿Qué pasó? Mira, lo que puedes hacer es cerrar la aplicación, abrirla de nuevo, entráis de nuevo al canal y ahí estamos. No, sigamos así nomás. Sí, ya saben. Así que, ábrelo de nuevo, no sé, ciérralo, ábrelo de nuevo y yo te muevo para acá. A ver. Ahí te escucho. Sí, me escucháis, buenísimo. Prende tu cámara nomás. Acuérdate, donde dice video, abajo, a la izquierda. Ahí. Ahí está, eso. Ahora sí. Oye, ya. Vamos a contar una anécdota, o sea, una confidencia. Yo no sé nada de tecnología. Para mí, mi hermana me bajó el Instagram, me bajó el WhatsApp, así te juro que me ha costado mucho. Pero bueno, es para. Son cosas que pasan, si no cualquiera, o sea, no llegar y armar este show, si igual cuesta harto. Oye, mira, vamos entonces. Lo primero que te estaba preguntando, y la verdad que es algo que me impresionó mucho el día en que te conocí, el por qué estudiaste Ingeniería Civil en Biotecnología. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, la verdad, de cuando estaba en el colegio siempre me gustaron las matemáticas y las biologías. Y recuerdo perfectamente una persona que fue a hacer una charla sobre esta gran carrera que sonaba un poco extraña. ¿Ya? Generalmente la gente dice ingeniería o enfermería, nutrición, pero biotecnología. Entonces, cuando comenzó esta charla, nos contaron el concepto de la biotecnología, que es la utilización de células vivas para la creación de nuevos productos. Y eso generó en mí un estallido mental, pero wow, espectacular. Y bueno, me atreví a estudiar esta gran carrera que une las matemáticas, la biología, la química, la genética, un mundo pero realmente muy interesante que estudiar a través de la ciencia, por supuesto. Espera, dame un segundo, ahí sí. Ya. Así que estudiar esta carrera para mí fue en realidad un estallido mental maravilloso y bueno, logré sacar la carrera, gran carrera, muy difícil. Sí, de todas maneras. Muy, muy difícil, pero bien. Super. Bueno, debe tener, me imagino, las ciencias duras de la ingeniería, que es la primera parte en el fondo, y de ahí no me imagino a qué ramo de escala. O sea, pienso en industrial y me lo imagino, pero los ramos de segundo, o sea, ya de como de los segundos 2 años y medio que quedan de carrera, son 5 años, ¿no? Claro. Así es, son 5 años. Primero tú pasas por la licencia en ciencias básicas de la ingeniería, donde tienes todos estos ramos comunes, ingeniería, cálculo, álgebra, todo eso, pero ya después de tercer del año de la universidad comienzas a tener ramos especialistas. Y entre eso pasamos bioquímica, genética, microbiología. Muy, muy interesante. Oye, entonces, bueno, finalmente fue la charla la que te motivó a esto, como que te impresionó demasiado. Imagínate, cambió tu vida la charla, lo importante que son, imagínate lo importante que una charla, una exposición, que de verdad le puede cambiar la vida a una persona. Así es. Oye, mira. Y a mí me la ha cambiado. Una de las cosas, uno de los temas que la verdad más me impresionó, que te he escuchado hablar, es acerca de los líquenes. Me imagino que como yo, en su minuto, no mucha gente debe entender o debe saber qué son los líquenes. Es porque, bueno, cuando me lo explicaste yo quedé impactadísimo y por eso quiero saber, en el fondo, qué es un líquen y en realidad por qué son tan importantes para la humanidad.
Oye, es interesante porque en realidad yo siempre he dicho, los líquenes es una historia de doble vida. Así, a ver, te cuento en palabras simples. ¿Ya? Los líquenes es una simbiosis entre hongos y alga. Ahora, ¿qué es esto? ¿Ya? Te lo voy a intentar Sí, explicar dale, de dale. manera mucho más simple. Piensa que un líquen, que son como manchas de colores que están entre las rocas Esas formas o toman, claro. esas formas toman que como le da vida a la naturaleza, por así decirlo. Pero este es un ser que está compuesto por dos organismos, ¿ya? ¿Ya? Por una parte es un organismo que es un hongo, que le vamos a llamar el micobionte, ya que le da protección a este ser y humedad a este ser para sobrevivir. Pero por otro lado está compuesto, ¿cierto? Por un organismo y por el otro organismo que es un alga o una cianobacteria, Ya. que le vamos a decir el fotobionte. Entonces, la unión de esto, que le vamos a llamar la simbiosis, hace que estos organismos puedan vivir en la naturaleza y también ser parte de organismos extremófilos, o sea, que pueden durar años, que soportan grandes temperaturas y son muy, muy interesantes de estudiar porque además estos organismos en la naturaleza son bioindicadores de la calidad del aire y tienen miles Ah, de ya. bioindicadores de la calidad del aire, o sea, donde el aire está limpio, tú vas a encontrar una magnificencia de estos Ah, seres, ya. O sea, ¿sí? por eso que, por ejemplo, lo podemos encontrar mucho en los parques nacionales, como por ejemplo la barba del viejo, es un líquido, ¿no? Sí, ¿Sí? así es. Ya. Esta barba del viejo, que bueno, es una especie, se llama Usnea barbata, que son como esta barba que está entre los árboles y que Sí. tiene muchas propiedades muy interesantes, así como muchos de los líquenes tienen muchas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, a través de su metabolito secundario pueden hacer estos líquenes que soportan grandes radiaciones solares, pueden sacar ciertos metabolitos que te permiten hacer, por ejemplo, bloqueadores solares Ah, o, por ejemplo, bueno. te lo voy Ya. a llevar a este lado en el ámbito también natural. Los pajaritos usan la barba de viejo para hacer sus nidos, ¿ya? Entonces, estos organismos tienen propiedades antibacterianas, entonces así pueden darle una protección también a estos nuevos seres de pajaritos que están sobreviviendo en Mira. este mundo de la naturaleza. Tiene, o sea, tiene aplicaciones tanto ecológicas Claro. como también de investigación Oye, aplicada. qué brígido. O sea, en el fondo, básicamente se puede usar de todo. Y imagino que, bueno, ahí Martín Incari pregunta: ¿es una fusión? ¿Es una especie? Es una simbiosis, es una relación que se potencia. Un hongo y un alga se potencian y Ya. forman estos organismos. Entonces también es muy interesante porque si Sí. hablamos de relaciones, tú y yo nos potenciamos en este lugar. De todas Entonces somos una maneras, simbiosis oye, totalmente, tiene de así toda la arista. O sea, puedes verlo como, claro, puedes verlo hasta como poéticamente, puedes verlo desde la ciencia. Mira, sí, pero súper. actualmente se utilizan bastante como muchos estudios están relacionados con la que son bioindicadores del aire. Se han hecho estudios en la Antártica también para ver cuál es el cambio climático, cómo se está trabajando eso. Así que Claro. organismos muy Mira, interesantes y muy misteriosos. el Nico dice, es como un Venom. Bueno, Venom es este como héroe o de DC, que como que se junta con el, no sé, el Spider-Man 2. No sé bien la historia, pero ahí no pueden resumir, pero es algo parecido. Oye, dentro de esto, bueno, ¿has participado en el fondo en algún estudio en particular? Supe más que nada por tu historia y cosas que estuviste en el Parque Nacional Siete Tazas, hermoso por lo demás. Es muy bello. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso? Me gustaría contarte cómo llegué al mundo de los líquenes. El mundo de ¿Ya? los líquenes, mira, yo estaba en tercer año de la universidad, más o menos, y me tuve la oportunidad de ir a una de las octavas maravillas del mundo, el Parque Nacional Torres del Paine. ¿Ya? Entonces yo dije, ya voy a ir a esta octava maravilla del mundo, voy a llevar mis tubos de Pendor, mis placas Petri, estamos hablando de elementos de laboratorios para poder tomar Sebo. muestra. Y si encuentro algo interesante, por supuesto, me lo voy a traer. Y bueno, recorriendo dentro del parque, los senderos, pasé torres, espectacular, Qué hermoso muy, muy viaje. hermoso.
En algún momento me encontré con el Valle del Silencio, un lugar realmente, Carlitos, espectacular. Bueno, y entre eso iba caminando y crucé un río y me mojé el pie. Entonces, mi compañero de ese momento me sacó el botín para sacar el agua que de mi botín y poder seguir caminando y me Ya. senté en un tronco. Y en ese tronco miré debajo de una roca y vi una mancha fluorescente realmente así como que me llamó mucho la atención y dije, esto era lo que estaba buscando. Y bueno, empecé a tomar muestras en la noche mientras mi compañero cocinaba, qué sé yo. O sea. Yo estaba con mi linterna, mi lupa, haciendo la georreferenciación Ah, de estos buenísimo. organismos, así, pero realmente espectacular. Bueno, cuento corto, en algún momento llegamos al lago Sarmiento y Ya. en el lago Sarmiento vimos un museo. Y en este museo había un afiche. Y en este afiche, muchas de las muestras que yo había tomado estaban en este afiche. Ah, Entonces, perfecto. había un correo electrónico y yo dije, ay, ya voy a enviar un correo electrónico, así como una persona que salía así, si me responde para saber qué era lo que yo había traído de las Torres del Paine. Entonces dije, ya voy a escribir y te juro que jamás pensé que me iban a responder, jamás. Entonces, No. Bueno, te la escribí, jugaste, está súper bien. me la jugué. Entonces encontré a una doctora en líquenes, entonces de Puerto Natales me fui a la ciudad de Talca. Y en ¿Ya? Talca conocí a una doctora en líquenes, especialista, seca, me encanta, Iris Pereira, me encanta, ¿Ya? muy, muy seca. Y ella abrió sus laboratorios y me permitió también conocer un poco de su mundo, del Sí, pues, de mundo todas este maneras. maravilloso que ella to lleva toda su vida estudiando esto. Entonces, bueno, ahí yo cuando me empecé a interiorizar de quién era esta señora había trabajado con unos japoneses y habían encontrado propiedades anticancerígenas del pulmón con líquenes de la Patagonia. O sea, yo dije, wow, Ah, nuevamente bueno. mi cerebro explotó así. Y una de las especies, particularmente Usnea barbata con ácido úsnico, ahí ellos habían trabajado No con te estos voy a japoneses, creer. investigación, oye, realmente espectacular. Y ahí le dije, doctora Iris, no me gustaría que nuestro encuentro terminara acá solamente como viendo su laboratorio y conociéndonos de esto Claro. maravilloso. Hagamos algo interesante. Y ella me dijo, potenciamos a los líquenes de la región del Maule. Entonces yo le dije, doctora Iris, yo puedo caminar y vamos con todo, hagamos esto. Y ahí Ya. comenzamos a hacer un estudio, diversidad liquénica para dos áreas protegidas de la región del Maule, la Reserva Nacional Altos del Ircay y el Parque Radal Siete Ya, claro, está el Tazas. radar y el alto del CAI, Sí. ya, perfecto. Ahí. Entonces estas dos áreas protegidas comenzamos a ver también a georreferenciar dónde estaban, dónde se posicionaban, cuáles eran las características que tenían estos organismos y realizamos una infografía, que es un afiche informativo, que Ya. es como, la ciencia igual es muy difícil, conceptos súper raros, la gente no entiende, entonces Sí, obvio. nuestra idea era acercar la ciencia a la comunidad. Ya. Entonces hicimos estos lindos monitos explicando acerca de estos organismos, las aplicaciones que tenían y el trabajo que fuimos desarrollando. O sea, Así que fue muy en bello. teoría, un líquen puede ser, el estudio de un líquen puede significar mejora en la salud, en la tecnología, en múltiples ambientes. O sea, tú te dedicaste a estudiar ciertos líquenes y especialmente esa zona, pero me imagino que en otras zonas, quizás más inhóspitas o en otros lugares del mundo, hay una variedad, pero no sé, infinita de líquenes. Así es, sí. Bueno, y eso me llevó este mismo estudio de lo que también quiero comentarte, que este estudio me llevó a hacer, bueno, charlas a los guardaparques, a generar Perfecto. también educación ambiental a los turistas que conocieran el mundo de los líquenes. De hecho, Ya, perfecto. tenemos un grupo de Facebook que se llama Líquenes del Maule y ahí tenemos a muchos fotógrafos, Ah, turistas, buenísimo. Bacán. Escaladores, el Felipe Parado, un gran amigo, escala en hielo y de repente me envía una fotografía en unos lugares que te moriste y ahí están los amigos de colores Ahí están los líquenes, no, líquenes dando la espectacular. vida. Sí. Represent. Oye, oye, dentro de esto, bueno, ya entendemos que los líquenes son importantísimos. O sea, yo personalmente lo encuentro demasiado importante porque creo que tienen un potencial detrás que quizás no ha sido muy explotado, ¿eh? Porque la verdad, yo partí desde la ignorancia sin saber lo que era un líquen.
Espero que la gente que está viendo el stream le haya quedado más claro qué es un líquen y cuál es el potencial que tiene el líquen y de qué forma puede ayudar. Dentro de esto, así como datazo, ¿cuál es tu líquen favorito? ¿Cuál es el que más te gusta? Son las caloplacas, telochistes, cladonias, pero particularmente la usnia barbata, que tiene ácido usnico, que es cuando... A mí me encanta el trekking, entonces voy caminando y de repente están entre araucarias milenarias. Oh, y en realidad la belleza... Me encanta eso. La belleza que le da eso es realmente espectacular, amigo, de verdad. Ya. Así que es uno de mis líquenes favoritos. Y por cierto... Oye, acá dice, es Alcaíno, me imagino que es Sebastián Alcaíno, el hermano de un compañero del colegio. Hola Carlos, qué buena idea el late, demasiado bueno el tema. Porfa, el próximo entrevistado sea Quicho Alcaíno. Quicho es mi compañero del colegio. Y que hable de criptomonedas y economía. Mira. Wow, qué interesante tema. Él está súper metido en ese tema, sí. Buenísima idea, Seba, te pasaste. Entonces. Si entiendo bien, empezaste a estudiar todo lo esto del Maule y después esto se extendió y ahí fue cuando ya vimos esta historia en tu viaje. Bueno, me imagino que todo esto es mucho más largo y ahí nos va a contar, pero vi unas fotos tuyas en Perú espectaculares, increíble. O sea, ya pasó las barreras, pasó la frontera. Cuéntame, ¿cómo fue esa incursión? Sé que estuviste como expositora en el fondo en Iquique. Sí, la verdad, ¿cómo fue esa participación? Este estudio me permitió ir a un congreso latinoamericano de liquenología. Eso, ya, perfecto. ¿Ya? Este congreso, bueno, había gente realmente. Ese fue en Iquique, ¿cierto? Ese fue en Iquique. Ahí tuve la oportunidad de llevar este estudio que habíamos desarrollado en Talca, llevarlo a este congreso latinoamericano de liquenología. Y había muchas personas especialistas que estudiaban los líquenes de las Islas Galápagos. Buenísimo. Líquenes de Argentina, líquenes de Perú, de Venezuela. Entonces, bueno, en los congresos generalmente se hacen investigaciones acerca de estos organismos y ahí tuve la oportunidad de conocer un gran amigo del Perú, que es Ángel Ramírez, que vio este estudio en este congreso y me invitó a Perú a dar una charla a estudiantes de ingeniería ambiental y algunos talleres que fuimos desarrollando. Perfecto. En este país fue una experiencia realmente muy, muy bonita. Y bueno, también tuve la oportunidad de ir a Machu Picchu a apoyar una investigación de la liquenobiota de este gran maravilla. Qué Machu tremendo. Picchu. Qué tremendo. Sí. O sea, te llevó. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Qué tal? ¿Cómo? Cuéntate alguna anécdota. No sé cómo fue. O sea, te imagino recorriendo Machu Picchu. Me imagino como observando los líquenes, dónde estaban, los lugares específicos. Ahora, bueno, yo tuve también la posibilidad de estar ahí. Y bueno, hay hartos sectores que son cerrados, o sea, no te dejan ir a cualquier lugar. No sé si tenían ustedes algún permiso que les permitía moverse por algunos lugares más. Sí, ahí yo tuve una gran ventaja y de verdad agradezco mucho también a mi gran amigo Ángel, porque uno cuando va a Machu Picchu puede hacer como el recorrido una vez. Yo creo que entré y salí de Machu Picchu como 5 veces, porque íbamos con un permiso, por supuesto, del estudio de estos organismos, y pude visitar también Huayna Picchu, que es la nariz del indio, la montaña de Machu Picchu, y fue muy, muy bonito ese viaje porque coincidió que cuando estuvimos arriba en la montaña de Machu Picchu, me cantaron el feliz cumpleaños porque era mi cumpleaños. No te creo, justo era tu cumpleaños. Sí, en realidad fue muy especial ese momento. Nadie me conocía. Oye, me cantaron feliz cumpleaños en alemán, en quechua, en brasileño. No, realmente, en portugués, disculpa. Realmente fue muy, muy hermoso ese momento. O sea, imagínate por todos lados donde te ha llevado los líquenes. Bueno, y así muchos científicos recorren gran parte del mundo haciendo este estudio, así que realmente yo lo valoro. Yo soy una hormiga en comparación de ellos, porque ellos realmente hacen parte de su vida estos grandes, o sea, en realidad misteriosos organismos. Sí, de todas maneras, creo que ahí es donde está el potencial particular de los líquenes, que
Sí, quizás si se invirtieran más recursos, la verdad no sé en Chile cómo es la estructura de cómo se invierte para estudiar ciencia, en el fondo, independientemente del tema, pero me imagino que Chile tiene una variedad de líquenes, una variedad de climas de partida, eso es lo que lleva a la variedad de líquenes, que debe ser una, algo absurdo. O sea, imagínate las innovaciones en producto que se podrían encontrar para los chilenos en el Fondo de Producción Nacional si es que se investigara los líquenes. Por eso, yo, como te he comentado, creo que es un mundo pero clave e importante que se siga trabajando en él. Sí, amigo, manera. La verdad, sí. Oye, y en el viaje a Perú, ¿tuviste alguna anécdota? ¿Alguna te pasó algo? Yo me apuneé cuando llegué apuneísimo. Tomándome no, como mira. 1000 mate coca para poder sobrevivir. ¿Cómo vivo? Claro. Dicen que hay que morder como una hoja de coca o tomar agua de coca para apunarte. Bueno, yo también había tenido la oportunidad de ir a San Pedro Atacama en alguna oportunidad. Y no, la verdad no me apuné. Fue ¿no? solamente un experimento. No me pasó, creo que yo también soy un organismo extremófilo, puedo estar en distintas alturas, distintas temperaturas. No, eso es buenísimo. Relación realmente muy hermosa. Yo la sufrí mal cuando fui, bueno, en un principio, porque tuve que llegar, tomar los mates de coca para que se me pasara, me gustó mucho, y después creo que no me lo pude traer. De hecho, creo que hay mate de coca que se importa, pero no puedes traer así como el que compras en cualquier lugar a Chile. No sé, sí. Como oye, que... Acuerdo, tuve una anécdota terrible, Carlito. No ¿qué te sé pasó? Si te puedo dar a contar o no. Sí, sí está. Aquí se puede contar de todo. No, sí. Me acuerdo que una vez, bueno, fuimos como en los últimos días, claramente tomé el pisco sour, pero me gusta más el pisco sour chileno. ¿Ya? No, era el pisco sour peruano, pero en alguna oportunidad yo quería comer algo típico de allá. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ají de gallina, no sé qué, pero comí cuy. Y cuando tú llegas al restaurante y ves a los cuy que están vivos. Sí, sí. Y entras y vas al restaurante y, bueno, llegó la señora, qué sé yo, con el plato, me puso el plato y de repente veo una rata muerta gigante con ojos mirándome. Y yo no sé cuál fue mi reacción, que la gente de al lado... dijo, como que se rió de mí, yo de verdad no sé qué ocurrió. Y como que le dije a la señorita, de verdad no sabía si era como falta de respeto, pero decirle, ¿le puede cortar las patitas y la cabeza para poder comerlo? Así, ¡oh! Y con tanta vergüenza, te lo juro. Sí, no, y los peruanos comen cuy, de hecho, sobre todo en el sector, bueno, Machu Picchu obviamente llevan todo, pero es como el sector de la sierra. Y es típico de la sierra, viene el cuy o el que coman cuy. Y igual me acuerdo haber visto en el viaje vi un lugar donde criaban cuis para comérselos. ¡Oh! Y eran así, no, terrible, te juro que la sufrí. Oye, ahí Martín de nuevo dice, yo conocí a unas chicas del lado de Chile que investigaban y modificaban genéticamente a unos hongos para que sean fluorescentes o que cambien de color dependiendo de la radiación. Mira. Sí, la verdad es súper interesante un trabajo cuando uno estudia estas carreras que son de la ciencia. Uno también tiene, y gracias también por el comentario, porque me hace recordar que también hay que tener un bioética para, de repente, el ser humano, por querer investigar y ser Dios, muchas veces pasan los límites y la modificación de genéticamente de estos hongos fluorescentes, que por lo demás existen en la naturaleza, o sea, igual es un temazo. De hecho, sí, eso me recuerda que también fuiste expositora en la reunión anual de la Sociedad de Genética, ¿cierto? ¿Sí? En la Sociedad Genética de Chile, sí. Oye, buenísimo. Sí, bueno, justo hablando de genética, ¿qué fue lo que presentaste en esa exposición? ¿Qué fue lo que expusiste? ¿Qué tema trabajaste ahí? Bueno, ahí tuve la oportunidad, bueno, cuando estaba en la universidad, mi tesis de pregrado fue en relación con la genética, con estudios de genética. Y ahí hicimos una identificación genético-molecular de organismos híbridos provenientes de 12 especies a través de marcadores moleculares. Ahí trabajamos con marcadores. Espera. No, está bien, pero dímelo de nuevo, como que me costó entenderlo. Ya, de nuevo. Identificación genético-molecular de organismos híbridos provenientes de 12 especies, que eran Mytilus chilensis y Mytilus galloprovincialis, a través de marcadores moleculares. Da un segundo. ¿Es el Mytilus chilensis?
Ah, el Vitellus chilensis, nosotros en la Ah, Católica, ya. son organismos del mar, estos como Sí, choritos, por son así choritos. decirlo. Sí, ahí queríamos Ya. realizar una identificación genético-molecular de estos organismos híbridos para la certificación de especies. De repente en las latas de los productos, a ¿Ya? veces son especies que te venden delfín o te venden otras cosas. Entonces, si no tienen sello azul, era muy importante identificar estos organismos porque Perfecto. era el Mytilus galloprovincialis, era una especie invasora que venía como de España. En Claro. realidad hay bastantes estudios que son muy Y controversiales, todo es pero culpa de los españoles, sí, y ahí, ¿eh? bueno, ese estudio me llevó también ir a este congreso de Ya. genética. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad también de conocer, se acercaron a mí profesionales de la Universidad de Chile, que también me invitaron a los laboratorios de allá en Santiago, Oye, qué y bacán. pude conocer también el mundo de la genética. O sea, fue realmente espectacular. Todos tenemos una secuencia genómica, tú y yo nos hacen distintos las secuencias genómicas que poseemos, que también tienen ciertos caracteres y patrones que tu Claro. mamá y tu papá también te entregaron, así que Sí, de todas maneras. Sí, me imagino, o sea, de todas maneras es un tema y que qué bueno que hayas podido exponer tu tesis. Eso es como poco común en el fondo, ¿no? No sé si todo el mundo logra llegar a poder exponer el trabajo que uno hace para poder titularse o eso. En el fondo creo que no es tan común. Fue una buena oportunidad que se me dio, al parecer era un buen trabajo, tuvo buenos frutos, fue De claramente todas con el maneras. laboratorio, el LACVA de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, gran ayuda por supuesto de mi profesor de tesis o de mi jefa de laboratorio y de conocer este mundo que no solamente me llevó a este congreso de genética, donde me acuerdo que después la cena era como casi que en un crucero allá en Valdivia, pero realmente Ah, espectacular. Y no ¿dónde fue a todo solamente ahí, esto? eso fue en Valdivia, Ah, ya, fue en Valdivia, en ya. Valdivia, sí, en Valdivia. La ciencia te hace viajar mucho. Me De encantaría todas seguir maneras. estudiando ciencia para seguir viajando por todo el mundo y todo el país. Y créeme que te iría súper bien, ¿ah? ¿Eh? Así que, Uy. sí. Oye, mira, otra cosa súper importante que en el fondo destaco de lo que siempre te he visto compartiendo, etcétera. Es, bueno, participaste primero en un programa de enfoque de género de la UD Conce y además participaste en un programa de formación llamado Creatividad y Liderazgo para Mujeres Emprendedoras de la región del Biobío. Lo tengo anotado para que no se me olvidara porque es súper importante el nombre. Creatividad y Liderazgo para Mujeres Emprendedoras de la región del Biobío. Me imagino que el enfoque de género, como tal, sobre todo tú que has pasado por hartos mundos, entre eso la ciencia, espera, dame un segundo que se me echó a perder el audio. Ahí sí. Entonces, lo primero que antes, bueno, antes de pasar al tema, el Nico pregunta, ¿son más hombres o mujeres en tu área, Cami? En la ciencia. Interesante pregunta, Está buena, ¿eh? interesante pregunta. La verdad, bueno, si hablamos de mi carrera, ingeniería siempre estudian mucho más hombres. Yo me veía en la facultad rodeada de Está hombres bien. y muy pocas mujeres. La verdad, nunca fue un tema para mí, pero fue muy interesante. Pero cuando te refieres a la investigación, en realidad hombres y mujeres están a la misma par. Mientras puedas Ah, decir algo ya. importante o dar valor, realmente espectacular. Ahora, claramente, las mujeres tienen un tema mucho más metódico que lo vamos a ir hablando del siguiente tema Sí, acerca de lo que de todas vamos a tocar. maneras. Bueno, entonces, lo que te quería preguntar primero, yo creo que esto es súper importante dejarlo claro, ¿qué es el enfoque de género? Y en el fondo, ¿por qué es tan importante? En el fondo, ¿por qué es tan importante potenciarlo? Mira, para eso me gustaría, bueno, primero te voy a contar descentralizadas este Ya, grupo sí, el de equipo. mujeres emprendedoras que tuve la oportunidad, uno postulaba una beca, logré quedar, llegar a este mundo, conocí realidades espectaculares de gente que quería encontrar habilidades blandas o hacer un pitch, por ejemplo, de un minuto para vender tu producto, desde zapatos hasta vender ropa, hasta vender un proyecto que es para la cura del cáncer. O sea, era Ah, bueno, totalmente ya. transversal. Mujeres totalmente empoderadas, que a mí me llamó Sí, se mucho la pasó. atención, y que me hicieron
permitan también desarrollar habilidades para poder desenvolverme en distintos ámbitos y que no, el ser mujer no fuese un tema, porque también muchas mujeres estamos como que nos vamos hacia abajo. Bueno, y realmente el tema del concepto de género, ¿sabes? Sí, en el fondo, ¿qué significa el enfoque de género? Sí, el tema del género viene más o menos desde el año 60, pero mira, tengo acá mi torpe, me gustaría leerte algo, a ver si algo te hace clic. Ya, perfecto. Dice, durante la infancia, una mujer debe depender de su padre. Durante su juventud, depende de su marido. Si ha muerto su marido, de sus hijos. Si no tiene hijos, de sus próximos parientes de su marido. Y en su defecto, de los de su padre. Si no tienes parientes paternos del soberano, una mujer no debe nunca gobernarse a su antojo. ¿Qué te parece? O sea, está duro, ¿ah? Está duro, como que no... Como que siempre está encadenada a algo... A algo que es externo a ella, en el fondo. Sí, oye, a mí realmente me impactó, pero no me sentí reflejada. Y por eso comencé también a buscar cuáles eran cuál era esto, y por eso me metí también al diplomado de la Universidad de Concepción, a este grupo de descentralizada. Y la verdad, bueno, el enfoque de género es una doctrina y movimiento social que pide que la mujer el reconocimiento de las capacidades y habilidades y en sus derechos que tradicionalmente han sido reservados para los hombres. Entonces, viene todo un tema también durante este último tiempo con los nuevos movimientos que se han generado. Claro, el feminismo, sobre todo. Claro, con el generar también este empoderamiento en las mujeres, y no desde el ámbito desde pelear y decir no, sino como de hacer reconocidas sus habilidades, que también es un temazo. Hombres y mujeres somos distintos, pero somos complementarios. Entonces, el enfoque de género intenta buscar esta igualdad en distintos a nivel transversal en distintos ámbitos de nuestra vida, tanto en el desarrollo de, por ejemplo, de estudiar. Hace unos años atrás, una mujer que estudiara ingeniería o medicina era imposible, y el día de hoy sí se está permitiendo eso. Las mujeres ahora tienen derecho a voto, entonces son temas que están dando que hablar, y uno tiene que informarse de eso, así que por eso también entré a obtener conocimiento de la historia que ha surgido de esta gran temática. Ya, perfecto. Ahora, bueno, primero dice, el Anfi dice, hola Cami, con ojitos con corazón, Mauricio Bernales. Ay, lindo. Y el Caco dice, buena, que también ahí llegó Caco. A ver, entonces, si, en el fondo, si entiendo bien, creo que el link importante es que quizás es muy relevante volver a recordarle a la mujer el que tiene que empoderarse, el que no se tiene que quedar atrás, el que, aunque psicológicamente la presionen por no salir adelante por una u otra razón, desde que camina en la calle hasta que le dicen que ya no va a poder hacer X cosa, de ahí va ese interés o ese enfoque en particular en la mujer, en el género femenino, para que salgan adelante, en el fondo, se apoyen y entre todas logren generar un potenciarse entre ellas y salir adelante, en el fondo. Y por eso creo que va muy alineado a lo que sería el feminismo, bueno, que busca igualdad de condiciones para ambos sexos, pero finalmente todo viene de un poco más atrás. O sea, en el fondo es como, ¿en qué minuto la mujer se cree el cuento? ¿En qué minuto la mujer deja de pensar o deja de decir, sabes qué, yo no puedo, me pasa esto, me dicen esto, creo esto, y se levanta con todo el poder, en el fondo, el fuá, para salir a buscar lo que quiere en la vida? O sea, me imagino que esa... Y por eso te preguntaba por qué es tan importante el tema. Yo lo considero un tema muy importante. Me gusta y me enorgullece mucho que tú participes en esto. Particularmente yo no participo en eso, pero sí lo entiendo y lo apoyo desde el fondo, desde donde puedo. Así que, el Nico dice, el texto que leyó la Cami, ¿de dónde es? el del enfoque de género. Es un secreto, es un secreto. Es un secreto. Es un secreto. Nico, yo te envío ahí las fuentes y todo para que tú puedas ahí darle una vuelta más, porque es súper fuerte. Yo no me sentí reflejada en lo absoluto, ¿eh? Ten por seguro que yo también soy súper, súper tímida. Aunque no lo creas, soy tímida y súper hacia adentro, introvertida, pero...
De a poco me he ido también informando y buscando el generar un cambio. No como guerrear y por algunas cosas, como que no, como que yo voy a, si quieres ser partícipe de esto, sé y genera el cambio. Sé un agente de cambio y cambia, y tiene, esto es un tema muy tabú, conversémoslo también con nuestra familia y normalicémoslo, si es algo que está en todas partes. Chiquillos, a todo esto, quienes están por acá, dejé el Instagram de Cami para que la vayan y la sigan, porque ahí está siempre subiendo todas las cosas que hace. Así que denle like nomás, cualquier cosa vinieron de mi parte. Así que síganla nomás. El Caco sigue cantando el un secreto que tu mirada y la mía, un presentimiento. Es un romántico. Oye, Caco, me encanta. Hemos carreteado por Zoom y es muy bueno, me cae muy bien. Mira, saludos, Caco. Yo quería comentarte algo. Me gusta mucho que esté en este tema de enfoque de género. Es un tema que sí o sí quería que lo habláramos hoy. Si alguien quisiera aportar algo al respecto, ahí lo puede comentar en el chat. Pero principalmente, y por qué me gusta que lo podamos conversar, es porque yo siempre, bueno, alguna vez, en alguna oportunidad te lo he dicho, pero yo siempre he pensado, y a mí me gusta la gente como tú, en el sentido en que tú te pones feliz cuando a alguien le va bien. Y ese tipo de gente, la verdad, es que no siempre está en todos lados. Y de todas maneras, se valora mucho el hecho de que de verdad tú sientas que felicidad, o sientas, oye, cómo te ayudo, cómo te apoyo, para que al resto también le vaya bien. Entonces, desde esa perspectiva, me imagino que cuando lo juntas con enfoque de género, es clave pensar en todas estas mujeres que participaron del programa, que estuvieron contigo, que conociste. ¿Qué sentías tú? ¿Qué te hacía? ¿Qué te pasaba dentro de ti? ¿Cómo lo tomabas? ¿Cachai? El hecho de que a ella le fuera bien, o aprendieran, o quisieran salir adelante. Mira, hombres y mujeres somos distintos por ciertas razones. Y es verdad, es una realidad que las mujeres somos mucho más emocionales que los hombres. Bueno, hay algunos hombres que también son bastante emocionales, muy sensibles. Pero lo que a mí particularmente me pasó, que a mí me ha costado igual, me ha costado harto. Y tener esta tribu, este colchón emocional de que sí se pueden hacer cosas, para mí fue muy importante para poder yo también creerme el cuento. Yeah. Y existen distintos mundos. Oye, el tema de las mujeres, muchas mujeres son más machistas que los propios hombres, ¿eh? O sea, que claro, dicen, no sé si pasa una mina linda, yo te juro que la celebro y le digo, wow, diosa, me encanta, espectacular, me encantaría ser como tú. Pero hay mujeres que dicen, no, o sea, yo soy de esa, apuesto por eso, y la verdad para mí fue muy importante en un proceso particularmente de mi vida, que me ayudó mucho a creer en mí misma a través de este apoyo, esta tribu que generamos en este grupo. Ya, perfecto. Oye, qué bueno escuchar eso, y creo que es clave en estos tiempos de cambio que van a seguir en adelante, que las mujeres se junten de esta forma. Creo que es el camino, creo que es la forma de realmente generar los cambios que necesita la sociedad para dar igualdad de condiciones. Creo de verdad que es el camino, y comparto completamente tu postura, y te agradezco que estés haciendo eso por la sociedad. Gracias a ti también por tocar un tema que es bastante delicado el día de hoy. Sí, es delicado, cada uno tiene su punto de vista, pero aquí estamos para hablarlo de todos lados. Dice el Anfi, dile quién soy. Ya le dije quién eres, ya le conté quién eres. Ya sabe, te tiene ahí totalmente fichado, te tiene identificado. El vecino. Oye, bueno, cambiando ya radicalmente de tema, bueno, como siempre las cosas se van chocando, pero en realidad quiero saber de tu pasaje, de tu vida, tu experiencia en el modelaje. La verdad es que es bien interesante, porque obviamente he visto alguna foto en tus redes. He conocido a fotógrafos que te han sacado fotos. Además, bellísima por lo demás. Así que, gracias, amigo. En el fondo, ¿cómo fue tu experiencia? Imagínate una mujer estudiando ciencia, haciendo modelaje, como que se me escapa el hilo, ¿ah? ¿Eh? Y eso es clave, quiero saber cómo fue tu experiencia.
Wow, un mundo del modelaje. La verdad, a mí me encantaba que me maquillaran, que me las uñas, que te pusieran Claro, el te hacen de pelo. todo. Oye, tuve la oportunidad de desfilar en la Expo Novios de Concepción, estuve en el Casino Marina del Sol. Fue realmente espectacular. Y sabes que yo en esos tiempos no tenía tan, voy a ser sincera, no tenía un buen autoestima. Y la verdad, esto me hizo mirarme al espejo y decir, wow, hola guapa, ¿cómo estás? Ya, Y creer, perfecto. ¿Qué edad y creerme. tenías en el fondo cuando fue esto? Uy, a ver, estamos hablando yo creo como de los 15 años, Ya. 15, 16, 16. Fui tercer lugar de la Reina Expo Corma, cuando fui Ah, anfitriona. mira. Sí, Ya. ahí fue muy, muy bonito. Fue una experiencia en ese mundo, en el mundo del modelaje. Fue una experiencia muy buena. Yo Qué la pasé bacán. increíble. La pasé Ya, súper, excelente. súper bien. Y me creí el cuento. Eso, te creíste el cuento en ese minuto. Ahí la Panchi dice, hola Carlangas, hola Panchi, ¿cómo estáis? Oye, ¿y en este mundo no habían, por ejemplo, no sé, críticas o que te dijeran, oye, no, sabéis que no hacer esto porque viene otra modelo? O no sé, siempre he tenido quizá, error mío, pero he tenido como la perspectiva de que es bien frío ese mundo, que es bien, Sí, la todo por verdad. imagen. Sí, la verdad, bueno, cuando hablemos de los mundos te voy a contar Ya. un tema, pero sí, la verdad eso de que te quitan el zapato antes de salir a la pasarela pasa. Yo lo vi. Oh. Que te quitan los zapatos como para ir a la antes de salir a modelar de unos O sea, diseñadores, por una ejemplo, persona llega y te quita los zapatos, te los saca. sí, con Luciano Brancoli igual, yo me acuerdo, Luciano Brancoli, un gran diseñador, bueno, que ahora falleció, pero él, un gran diseñador chileno, no, disculpe si hablo mal, pero era muy frío, o sea, tienes que estar muy flaca, tienes que seguir un prototipo de persona, los estándares de belleza son muy, muy... Ya. Sí, o sea, un temazo. Ahora claramente la moda ha cambiado un poco más, se atreve también a mostrar gente como Sí. modelos de Le, XL o claro. esta gran modelo que tiene como, no, psoriasis, pues, obvio, Ah, como estas manchas. sí, no, tiene vitiligo. Vitiligo, eso, Vitiligo. Sí. vitiligo. Entonces, también la moda se está adaptando para abrir este estándar de belleza de la mujer, que tenemos distintos cuerpos, o sea, es la realidad. Pero bueno. Bueno, por lo menos cuando tú estabas y eso todavía no venía, en el fondo, no había llegado todavía. No. Oye, dentro del mundo, ¿volverías al mundo del modelaje? Ahora una mujer mucho más empoderada, con muchas historias detrás, ya con sus experiencias marcando su vida, su alma. ¿Volverías a sacarte fotos? ¿Volverías a hacer algo como eso? Mira, amigo, la verdad la pandemia me tiene un poquito Bueno, sí. subí de peso, hay que decirlo. Tú Ah, subiste bueno, ya yo pensé que iba a decir encerrada, que te tenía de encerrada. peso en la pandemia. ¿Tú subiste de peso en la pandemia? No, particularmente bajé de peso. Caso raro. Perfecto. Bueno, yo creo que muchas de las personas que nos están mirando, bueno, uno también tiene sus inseguridades, que el rollito, que la que... Sí, Pero obvio. ¿sabes qué? Si yo me pongo las pilas, ahora que estoy saliendo harto, te juro que me encantaría volver a ese mundo. Claro, Sí. ya voy a estar vieja, voy a tener un par de arruguitas, No, pero pero el maquillaje lo arregla todo. amiga, eres hermosa, te diría Ay, excelente de gracias. todas maneras. Oye, mira, aquí el Caco está diciendo que viene el lobo de atrás. A mi El pandemia de la tuyo. gripe española igual me hizo subir de peso. Oye, sí, el logo llegó, lo abrimos Precioso. en el stream del viernes. Abrimos el logo, lo pusimos ahí, estuvimos tratando de colocarlo, no es tan fácil, pero ya lo logramos colocar y es justo el logo del canal y la verdad me gustó mucho cómo quedó. Qué bueno que a ti también te gustó. Kaku Sí, Foto, eres excelente plus logo, amigo. size. Bueno, y este tema, bueno, lo hemos conversado antes, a mí siempre me ha llamado la atención, que yo le llamo por lo menos los mundos de Camila. En el fondo me gusta el hecho de que tengas tantas perspectivas, hayas estado en tantos lugares distintos, con tantas personas diferentes, las cuales que de alguna u otra forma te han impactado y te han hecho ser quien eres hoy.
¿Ya? Cada vez que conozco a alguien que es amigo tuyo, me llama mucho la atención porque es de un mundo diferente. Entonces, me gustaría que a todos nosotros nos contaras hoy cuáles son estos mundos, cómo te han marcado, qué has encontrado, lo bueno, lo malo, todo en el fondo, porque creo que es súper importante y creo que esas son las experiencias que te forman como persona. ¿Está bien? Así que, cuéntame, los mundos de Camila. Suena como los pajaritos de Es Camila, como, sí. yo creo que debería ser el nombre de tu libro. Acuérdate nomás. Oh, Debería ser el interesante. nombre de tu libro. Oye, no, tú conociste varios mundos en mi cumpleaños, ¿eh? Ese cumpleaños Sí. flúor, sí. ¿Verdad? Tremendo cumpleaños, ¿verdad? Sí. Bueno, el tema de los mundos, mira, te voy a contar algo. Yo hice, para poder entenderme, o sea, para yo poder entenderme, hice un PowerPoint. ¿Ya? Hice un PowerPoint de mis ¿Ya? mundos. Hiciste O un sea, PowerPoint con tu justo mundo, así con las mi mundo diferentes. para poder entenderme. Una amiga se reía de mí, pero ¿cómo hacía un PowerPoint? Yo, bueno, era parte de, para poder entenderme. Y tienes razón. A ver, yo cuando pasé por el mundo del modelaje, es un mundo, claro, que puede ser muy superficial, muy banal. Yo me acuerdo perfectamente de un peluquero, que yo me acuerdo que ¿Ya? le hablaba un par de cosas que para mí sonaban interesantes, y él me dijo: "No hables, tan solo párate y sonríe". Y No. para mí fue también entender que ese mundo era un mundo que también quería proyectar una imagen y ser un poquito más superficial y banal. Pero también tenía el mundo de la ciencia, que daba lo mismo si tú eras bonito o feo, si no decías algo interesante o un aporte, no eras nadie. Entonces, estos mundos eran completamente contradictorios. Pero también tenía el mundo del trekking, de la naturaleza, de Claro. la conexión de la naturaleza. Entonces, bueno, yo siempre he pensado que las personas que les gusta la naturaleza tienen una percepción distinta de la vida, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, también me encontré con este mundo que apareció, y también en algún momento de mi vida, yo siendo una ingeniera muy lógica matemática, me encontré rodeada de artistas. Yo no tenía ni una habilidad de arte, de expresiones, Lo nada. fuiste O sea, conociendo en diferentes lugares, ¿no? Pues te viste muy rodeado. estaba ahí, o sea, yo Ya. era una persona muy lógica, matemática, y de repente me rodeé de muchos amigos, amigas, pololo, que eran muy artistas, y como que yo decía, bueno, pero lo que llegó a esta conclusión de que de estos cuatro mundos que a mí me definían, y que todo el mundo también tiene sus propios mundos, yo creo que tú también tienes muchos mundos, amigo mío, pero dentro de estos cuatro mundos había algo que no cambiaba, y era mi esencia. Yo podía, por ejemplo, cuando estaba triste, lograba entrar y salir a este mundo cuantas veces quisiera, pero nunca dejaba de ser yo. Entonces, de ahí saqué la conclusión, en ese momento de mi vida, en un momento muy particular, que en la dispersión estaba el equilibrio. Ah, En la perfecto. dispersión de estos mundos, yo entraba y salía. Si de repente me sentía mal porque alguien me decía que era como fea o guatona o ballena, salía de ese mundo y volvía a entrar a los otros mundos, y me sentía súper cómoda porque era yo. Entonces, de ahí saqué la gran conclusión de este PowerPoint, que saqué pros y contras de cada uno de los mundos, pero que digo que en parte de mi lema, la dispersión está el equilibrio. De todas Sería maneras, más. Sí. o sea, yo comparto mucho eso que dices, creo que se ve reflejado en ti, sobre todo por la comprensión de cuando conoces a alguien que es de un mundo que tú no has participado nunca, sabes que detrás de esa persona también hay muchos mundos o muchas cosas que lo han forjado a esa persona y entender y poder ser empático con esa persona es clave. Para hacerla sentir bien, para sacarle lo mejor cuando estoy trabajando con esa persona, en un equipo, en cualquier circunstancia. Así que creo que de todas maneras es bien interesante lo del PowerPoint. O sea, es como una, de verdad, es como, como una recomendación. Gente. Oh, espera. Oye, amigo, hagamos un saludo. Es que ya, un saludo. Muchas Aquí yo tengo gracias. una, pero Yo no, tengo está la realmente cerveza, espectacular. la típica cerveza. Nos queda poco, nos queda poquito. La Un saludo típica. a los que nos ven también.
al Caco, al Nico, sí. A todos los que nos al quieran. Cedita, el Cedita al Cedita, el Cedita. Empezó la set que tengo, uno puede canjear en el chat, como con los puntos del chat, uno puede canjear cosas. Entonces hay canjeo, no él empezó la set. Sí. O sea, puedes canjear, no sé, el diamante, que es una mecánica que tenemos en el canal, que son como abajo del canal, como en la parte de abajo, ¿ya? Aparecen como unos diamantitos, como de cartas de ¿cómo se llama esto? De la baraja inglesa. Oye, entonces, ¿tienes que juntar puntos? ¿Tienes que juntar como puntos? O sea, cada vez que tú ves el stream te va dando automáticamente puntos a tu cuenta. Y con esos puntos, tú puedes canjear algo del stream. Yo tengo ahí algunos premios que se pueden canjear, ¿cachai? Entonces, ¿cómo cuáles? No, voy a destacar un mensaje, puedo reaccionar a un video que tú me mandes, ¿cachai? Podéis, por ejemplo, cobrar un diamante, que es una mecánica que cuando se juntan los 7 diamantes, se van a un sorteo y pueden elegir un juego, se pueden ganar un juego de computador, se pueden ganar una sub para el stream, ¿cachai? Y si juntáis 15.000 puntos, que es mucho, que es harto juntar 15.000 puntos, puedes cobrar 10 horas de terror. O sea, yo jugando 10 horas un juego de terror con 10 microinfartos, con 10 ir al hospital muriéndome mal. Hoy la sufro con esos juegos. Oye, es un mundo también muy interesante del que yo me declaro ignorante en el tema. El mundo gamer, el mundo de todo esto es realmente admirable para mí. Así que, y además tu programa, Charlie, yo de verdad te felicito que también permitas abrir y que la gente se interese por temas distintos de repente y está realmente espectacular. Así que muchas felicitaciones, amigo. Salud por eso. Oye, no, sí, de verdad, mira, el mundo gaming es uno de todos estos mundos, en el fondo, y particularmente esta plataforma está hecha para que la gente que se desempeña en ese mundo pueda compartir sus eventos, pueda compartir de todo, pero la plataforma ha escalado y el día de hoy ya tiene un área de solamente conversar, donde se hacen podcasts, se conversa, mira, de todo. Yo creo que si uno busca en Twitch algo de los líquenes, lo va a encontrar, por ejemplo. Te juro que hay de verdad muchos creadores de contenido muy buenos en la plataforma y creo que solamente va a ir creciendo. Amazon compró Twitch, por ejemplo. No te puedo creer. Como dato, el mundo gamer en Chile el día de hoy es más o mueve más dinero que el campeonato nacional de fútbol, por ejemplo. Entonces, no te puedo creer. En realidad es algo que llegó para quedarse y en el fondo todo va asociado a este movimiento de no ver tanta televisión, de la gente está cambiando los lugares donde está viendo contenido y creo que bueno, eso va de la mano, por ejemplo, con estos pequeños espacios como el de hoy, donde se pueden conocer a personas distintas, se pueden hablar de cosas diferentes y eso es algo que por lo menos a mí me gusta mucho, va muy asociado a lo que a mí me gusta, es poder conversar con la gente, sacar lo mejor que tienen, compartirlo con el resto y la verdad es que creo que muchas gracias de verdad por venir hoy día. Muy bien. La Panchi dice, ¿me puedo ganar una promo? Oye, por favor. Estamos en pura chelita nomás. Ya. De hecho, ni siquiera tengo una promo. Qué simpática. Oye, y también hay hartas mujeres gamers, ¿eh? Yo de verdad. Cada vez más. Cada vez más. Sí. Y además son muy como secas. Secas. Mira, hay de todo. En realidad, yo creo que hay de todo como en todos lados. Porque hay mucha. O sea, se comparte contenido de todos lados y es bien interesante porque hay mucho drama al respecto. Pero, por ejemplo, hay mujeres que son secas para jugar y comparten su ser seca. Soy seca y juega y es seca. Pero también hay mujeres que lo que tienen es que tienen un físico muy lindo y se visten provocativamente y también comparten contenido. Y jugando, me refiero. Onda jugando, no son tan secas como la otra, pero sí son muy lindas. Entonces, en el fondo, reciben mucho apoyo de este mundo masculino, principalmente masculino, y crecen un montón por ese lado. Y es tema, porque los que son pequeños creadores de contenido tienen como, ay, mira, la siguen solamente por esto y no porque genere contenido de juego. Pero en realidad creo que están puro meando fuera el tiesto.
La belleza válido. Femenina es un punto, y si la quieren utilizar para crear contenido, están completamente en su derecho. Y es parte de los derechos que tienen las mujeres de hacer lo que se les plante la gana con su cuerpo, vestirse como quieran, y finalmente, si el hombre quiere ver eso, lo va a ver. Finalmente, a la larga, cada uno ve sus propios intereses. Y si hay mujeres compartiendo eso, está bien, no debería haber ningún problema. Es muy válido, ¿eh? Es un tema súper interesante y muy potente de lo que estás hablando, ¿eh? Aunque la verdad yo soy fanática de las mujeres secas. Oye, sí, de todas maneras. Bueno, mira, me gustaría, como a todos los gloriosos invitados que han pasado por aquí, y que ya vienen muchos más, de hecho, dejo avisado que tenemos una parrilla súper larga. Me van a faltar sábados. Para poder invitar, y ojalá invitar a toda la gente que me gustaría que pasara por aquí, pero a todos ellos van a tener la misma oportunidad de dar un mensaje. La semana pasada Matías Godoy dio un mensaje muy bonito. Potente. Respecto de cómo nosotros tenemos que ser respetuosos y pensar en lo que nos enseñaron nuestros abuelos, y ahora tienes tú la palabra para dar el mensaje que tú quieras. Y mientras tanto, si hay alguna pregunta en el chat, chiquillos, si quieren hacerle una pregunta a la Cami de todos los temas que hablamos, cualquier duda que tengan, ahí pueden hacerla. Así que todo el micrófono para ti, Cami. Dale nomás. Uy, estoy soltera. No. El mensajazo, listo. Chao, cerramos todo aquí. No. Espera, déjame realizar algo. Espera, nos fuimos a negro. Allá. ¡Oh! ¡Qué hecho se vive acá! Oye, no, pero realmente poniéndonos serios, gracias también por este espacio de dar un mensaje que puede resonar en distintas personas o puede resonar en nadie. Pero estamos pasando, también hay que contextualizar que estamos pasando un momento bastante intenso. Estamos en una pandemia mundial, por supuesto, y que nos ha traído muchas cosas. Muchas veces no entendemos lo que nos pasa y a veces lloramos y no nos damos cuenta. Florecen también muchos sentimientos y no entendemos qué es lo que ocurre, ¿eh? Pero yo siempre he estado como, he dado consejos a mis amigos o amigas o la gente que me rodea en aferrarse a algún hábito saludable. Y de alguna otra forma, este hábito saludable nos va a permitir también abrir un poco nuestro espectro mental. Y el mensaje se resume en una palabra, ¿ya? O sea, en una frase. Y esta frase quiere decir que no siempre vas a poder estar motivado, pero sí vas a tener que aprender a ser disciplinado. Y esa disciplina a ti te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque vas a ir adentro de tu mundo y en ese mundo es donde más cómodo te vas a sentir. Entonces, independientemente de todos los factores externos que ocurran dentro o sea, alrededor de nosotros, el creer en uno mismo y el llegar a ese mundo y de la disciplina de querer poder lograr tus sueños. Así que juéguensela a todos. Y la disciplina, tú estar todos los sábados ahí metódicamente preparando al entrevistado, por supuesto que eso es un gran logro, amigo. Así que también te felicito por eso. Muchas gracias. Oye, tremendo mensaje. O sea, finalmente, el ser disciplinado es algo que lo único que le trae a la gente es lograr metas. O sea, sí. Yo lo veo como pequeñas metas, vamos lográndolas disciplinadamente, independiente de tu estado de ánimo, independiente de lo que te pase, pero siempre ser disciplinado, siempre estar ahí, siempre seguir y seguir y seguir, y finalmente eso va a llegar a que tarde o temprano puedas mirar hacia atrás y decir, oye, mira, logré algo que quería hacer. Así que de verdad, no, muchas gracias por el mensaje. No siempre vas a estar motivado, vas a tener que aprender a ser disciplinado. Dale. Eso, excelente, para que todos escuchen. Así que, bueno, eso, por ahora, por lo que veo, no tenemos algunas preguntas. No sé si hay algo que a ti te gustaría conversar adicionalmente, aprovechando que todavía estamos
Tenemos rato todavía, sí. Si quieres. Rato. Sí. De hecho, yo me estaba acordando que en alguna de estas charlas que has tenido, me imagino que dentro de la charla has conocido a mucha gente, pero ¿todavía tienes contactos con toda esta gente en el fondo? ¿De alguna Sí, u otra forma? la verdad, como que dentro de este camino de mi vida, a mis 31 años, no tengo problemas en decirlo, pero he tenido la oportunidad de conocer grandes personas que me han enseñado muchas cosas y estos distintos mundos también me hacen ser la persona que soy y por supuesto que tengo contacto con distintas personas. Si quiero volver al modelaje, Ah, ya perfecto, ya. un fotógrafo me dijo, Cami, saquemos una foto y perfecto. Cami, mi jefe de laboratorio me dice, oye, yo trabajo en una institución pública el día de hoy, trabajo, no sé. Entonces, también me piden apoyo, oye, todo el apoyo que quieras tener también. O Ya, sea, perfecto. intento de alguna u otra forma generar estos caminos y estas ramas, grandes ramas de mi vida para poder potenciarnos y poder crecer en conjunto y ser parte también de los proyectos de vida de mis amigos, así como tu amigo, gran amigo, este gran proyecto que tienes, por supuesto que voy a ser parte y potenciémonos como los líquenes, Sí, de todas maneras. una gran simbiosis para poder crecer, madurar y ser felices. También me estaba acordando que hiciste unas cápsulas para, sí, ¿cierto? Un Y matín. sí, participaste en un matinal en donde hiciste unas cápsulas, Sí, en donde sí. el objetivo era enseñar. ¿Cuál era el objetivo detrás de estas cápsulas del matinal? Bueno, la verdad, cuando estuve en Talca, me fui por amor, me devolví por desamor. Pero Ya. cuando estuve en Talca, aproveché mi momento y ahí me acerqué a un productor de un matinal, el matinal Hola Maule, del Diario del Centro, un diario muy importante en la región, donde hicimos cápsulas científicas en el matinal Hola Maule. Y Ya, ahí, okay. bueno, ahí tuvimos la oportunidad de llevar a la primera ingeniera aeroespacial chilena, a quien. ¡Upa! Sí, a Buenísimo. gente, por ejemplo, de CONICET haciendo videojuegos científicos, a unos chicos también de un colegio que ganaron un premio importante, Genio 2017 en Estados Unidos, haciendo antibióticos naturales con hojas de olivo. Entonces, llevamos el impacto a estas grandes, generalmente la ciencia se queda en cuatro paredes Ya. y la idea era mostrar a la gente, hacer divulgación científica o acercar la ciencia desde una perspectiva mucho más cercana y amigable con la gente. La ciencia Buena. nos rodea, en todas partes, desde el chaleco que estás utilizando o de la pasta de dientes, todo eso pasó a través de un método científico o, por ejemplo, bomberos. ¿Por qué no se queman los bomberos? Porque usan trajes Claro, los especiales. trajes ignífugos. O estos chalecos antibalas, todo eso pasó por un estudio previo que permitió también el desarrollo de la ciencia a través de este método científico para poder responder preguntas existenciales de la vida. Ya, Entonces, excelente. ahí la idea también era hacer un espacio en este matinal donde se hablaban bastantes cosas que son cosas triviales, Sea, en pero el la idea fondo en no sí. era de líquenes, sino que era de ciencia en No, de general. ciencia. Ya. Sí, fue de ciencia en general. Tuvimos a grandes invitados. Me acuerdo unas niñas de tercero básico explicando un experimento de cómo sobrevivir los astronautas en el espacio. O sea, Mira, me Miss. acuerdo que incluso yo hice experimentos en el mismo matinal y los animadores eran los más fascinados. Hicimos elevar cohetes en el estudio, casi se rentó el techo, pero sí, no, oye, Oye, pero inflamos. ¿cómo dijiste que se llamaba la primera invitada que dijiste que habían llevado? Karin Saavedra, ella era la primera Karin ingeniera. Karin Saavedra, primera ingeniera aeroespacial chilena, una carrera que se desarrolla en la Universidad de Concepción y que ella fue, bueno, ella hacía bastantes investigaciones con Mira. materiales que se enviaban al espacio. Entonces, ahí tiene que tener una serie de te una tecnología importante para el desarrollo y ella fue la primera ingeniera aeroespacial chilena, chilena, chilena,
de la Universidad de Concepción. Gran personaje, me encanta. Yo conocí divulgadores científicos, no, Ah, fue... y él invitaste porque, claro, por lo que estoy leyendo, ella trabaja como académica el día de hoy. El día de hoy trabaja como académica en Sí, Talca. en la Universidad de Talca. Sí, Sí. él trabaja allá en el Maule, y ha sido también el ejemplo de muchas mujeres que quieran estudiar carreras, las De famosas todas TIC, maneras. que quieran desarrollarse por en el área de la ingeniería o en el área también que está de alguna u otra Oye, forma tremenda llena invitada, qué buena. Sí, dice doctora en de... ingeniería mecánica y académica de la Universidad de Talca. Marcó un hito al Sí. ser la primera mujer ingeniera aeroespacial de Chile, por lo que también se convirtió en un referente del empoderamiento femenino dentro de Sí. una profesión dominada principalmente por hombres. Mira. Sí, gran invitada. La verdad tuve la oportunidad de conversar con ella antes de entrar al programa. Ella estaba un poco nerviosa y yo le decía, wow, eres una mujer realmente admirable. Así Qué que, bueno, buena. muchos invitados, que fue muy, muy divertido también hacer experimentos en la tele De y todas grandes maneras, invitados. imagínate explotar. Explotemos. Hoy día vamos a explotar el estudio. Chao, nos vemos. Sí, fue muy bonito ese momento. Gracias por recordarlo. Tengo muy lindos Sí, recuerdos de me acuerdo haber visto alguna de las cápsulas en Facebook en algún minuto. Sí. Sí, aquello. buenísimo. Oye, cápsulas científicas por Semipaz en Eso. Facebook. Pueden seguirlo. ¿Cómo se Y llama? tienes del Maule ¿Cápsulas? también. Cápsulas Espera. científicas. A ver si lo pillo en Facebook. Cápsulas. Qué rápido y tecnológico. Cápsulas científicas. Por Camila Paz. Semipaz. Semipaz, sí. Ahí está. Bye, Camila Paz. Ahí está. Ya. Sí. Déjame enviarlo Oye, al stream. subo memes. Oye, sí, aquí estoy viendo Subo. un meme, ¿ah? ¿Eh? Mira, a ver. Bueno, en la portada tengo también los tubitos de los trabajos de marcadores moleculares que actualmente se trabajan para el SARS-CoV-2. El coronavirus es la enfermedad. Perfecto. SARS-CoV-2 es el virus El virus, del sí. gran coronavirus. De hecho, Así ahora ahí sí, que... ahí te tengo. Ya, porque ahora logré modificar el tema para ver la página. Se llama Cápsula Científica by Cami Paz. Oye, Sí, los ahí memes pueden... son como más como para científico, ¿no? Oye, hay muchos grupos de memes de químicos, de biólogos, que entienden este mundo de la ciencia y lo hacen mucho más entretenido y simpático y más cercano, y en realidad reírse de cosas demasiado ñoñas. No sé O si sea, estoy viendo a este mucha gente meme, estoy viendo este meme y como que estoy tratando de entenderlo, pero me costó un segundo entenderlo. No es tan fácil. Estoy viendo él dice que ¿Qué dice? biología, así como feliz, biología. La biología es solo una química aplicada. La química es solo una Ah. física aplicada. Otro más enojado, la física es solo matemática aplicada. Después sale un sniper, o sea, cada uno le está disparando a cada uno. Las matemáticas son solo filosofía mal, no, filosofía aplicada, perdón. Y después dice, la filosofía es solo producto del lenguaje mal entendido. Y ahí es donde entran los cientistas políticos, van a entender qué chucha está pasando con la sociedad, po, viejo. ¿Qué está pasando? ¿O no? Ahí los cientistas que tenemos ahí. Ayúdenme. Oye, sí, mira, la verdad ahí subo, replico también publicaciones, pero también tengo algunas definiciones de la ciencia. ¿Qué es la ciencia para un abogado? ¿Qué es la ciencia para un panadero? Ya, perfecto. ¿Qué es la ciencia para un biólogo? Y también tengo algunas preguntas de qué es la ciencia, por ejemplo, para José Massa, que tuve también la oportunidad de conocerlo, este astrónomo que está bastante de moda en la tele, o Fernando Isaurieta, que también es un gran físico que acaba de sacar también un libro de la ciencia. Y, por ejemplo, también tenemos no recuerdo el nombre, pero este Ya. como geólogo que aparece, cada vez que hay un terremoto, aparece él. Ah, sí, el Lagos, ¿ha habido Lagos? Lagos, a él también le... ¿Cómo se llama? Algo Lagos, Sergio Lago, no, 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 nada No, que ver, po. acuerdo, pero también lo pillé en una feria científica y pedí que nos enviaran unos saludos
a esta página de cápsulas Marcelo científicas. Lagos. Marcelo Lagos. Marcelo. Sí. Cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con una gran persona, de también un referente importante, es que nos explique qué es la ciencia para ellos y cómo podemos acercarla también a la gente y que sea mucho más amigable y que... Ahora que tenemos Ministerio de la Ciencia, una Seremi de la Ciencia de la Macrozona Sur, de toda esta nueva tecnología de las vacunas, de cómo la inmunización, de todo lo que está ocurriendo el día de hoy, son cosas que son parte de nuestra vida. Así que todo lo pueden encontrar a través de esta página. ¿Sí? Oye, así que, bueno, vi la página y después empecé, compartí tu Instagram de nuevo en el chat para que la gente te siga. Estoy viendo algunas fotos tuyas. Oye, tienes muchas fotos, ¿ah? No, siempre regia. Minísima. Oye, una foto súper linda de este viaje. Me acuerdo que me contaste. Fuiste al. ¿Cómo se llama? Al. ¿Un ventisquero? No, al. He ido a tantas partes, amigo. No, pero el ¿Perito Moreno? Ese, Perito Moreno, ese. ¡Ah! Lo tenía, ¡oh, lo tenía! Iba a decir cualquier wey, iba a decir como Benito, así como Benito, no sé. Ese, del Perito. Oye, Perito Moreno, uno de los glaciares más importantes y grandes de Sudamérica está en la Patagonia Argentina. Chile también tiene grandes glaciares, y Perito Moreno fue una experiencia y también que fue un sueño. O sea, cuando yo me encontré con todo el equipo, y el casco, los grampones, qué sé yo, cuando di un paso a ese glaciar, yo dije, wow, cumplí un sueño. Tremendo. Y fui a caminar. No solamente quería mirarlo, quería caminar arriba del glaciar. Quería, tenía un salto, tenía una foto con un salto arriba. Sí, y bueno, ahí uno paga unos tours, qué sé yo, pero caminar arriba del glaciar y tener esa como experiencia realmente fue enriquecedora. Y ahí yo viajé sola, o sea, viajé en avión hasta Puerto Natales, de ahí crucé a la Patagonia Argentina. Llegué, bueno, al Calafate, y del Calafate ya fui a Perito Moreno, ya, logré mi objetivo, fue realmente espectacular, maravilloso. Hace mucho frío, se me congelaron, casi que se me congelaron las pestañas. Oye, sí, pero de hecho también... está abrigada, pero como que quizás no estaba tan abrigada, o... No estaba tan... Además, después te dan como un aperitivo... Un whiskycito con unos chocolates. Ay, ¿y ese whisky no es con hielo? Con los hielos del glaciar. Eso. El Nico con la Panchi hace poco fueron a las torres. Y fueron a las torres. Glaciar, no, Grey. Perdón. Sí, parece. No sé si fueron a las torres, pero sé que estuvieron en el Lago General Carrera. Entonces, bueno, tuvieron una foto y creo que hicieron lo mismo. Qué rico. Tiene una foto preciosa que subió ahí la Panchi, que están pero preciosas las fotos. Y me gusta porque, bueno, mi perfil es, en ese sentido es, tengo igual fotos como de paisajes, ¿cachai? Me gusta sacar como fotos de paisaje. Y tú tenías un montón de fotos de paisajes. Un montón. Sí, mucho. He estado en tanto en glaciares, Glaciar Grey, las Torres del Paine, Perito Moreno, pero también he estado en el desierto, he estado... Mira, tuve la oportunidad de ir con un amigo, un grupo de amigos, levantarnos muy temprano e ir a el punto más alto de la octava región, que es la Piedra del Águila. Ahí invité unos amigos que como que se quisieron unir al viaje. No, no sé, ¿tú has ido a la Piedra del Águila? Sí, he ido un par de veces. De hecho, esa vez fuimos juntos también con Karen. Estuvo muy lindo ese viaje. Pudimos sacar una foto súper, súper linda. Nos tocó buen día igual. Nos tocó buen día. Sí. Partimos muy temprano. De hecho, tú llevaste la moto y la pasamos muy bien. Sí, ¿no? Y me acuerdo, anduvimos rápido. Subimos hasta arriba en la moto. En un día. Estuvo muy, muy, muy entretenido ese viaje. Y de alguna... ¿Guardaste que tenían la foto? No sé hace cuánto fuimos a... Cuando fuimos a las dunas de Yani, ¿te acordáis? ¡Ay, qué lindo! También. No sé si hay alguna foto por ahí, pero que tenéis tantas fotos, yo no sé si... Ah, yo tengo... Espera, yo tengo alguna.
No, mira, ¿de qué te disfrazaste? ¿De qué te disfrazaste aquí? Ah, Halloween 2018. ¿Duende? Sí, sí, sí. Con orejitas, con todo. Yo me creo como una, como me gusta el trekking, el senderismo, una elfa. La elfa del bosque, además como soy alta, como con el pelo lacio. Yo me puse, de hecho tenía unas orejitas, me ponía unas orejitas acá. Sí, vos. Me creía la elfa del bosque. Mira, de hecho acá encontré un video en tu Instagram del viaje que hicimos a las dunas de Yanni, que fue cuando ya fuimos con más compañía. Y está bueno, porque me acuerdo, tomaron la moto y se fueron. ¡Pum! Oye, realmente estar en las dunas de Yanni es como estar en el desierto. Sí. Así como... ¿Qué te pasó a ti ahí, Carlito? ¿En cuál? ¿Por qué me he pegado? No, en las dunas de Yanni te sentiste como en el desierto, ¿no? Sí, de todas maneras. He tenido la suerte de ir hartas veces al lugar. Y, de hecho, desde que fui, me encantó. Oye, te me quedaste pegada, creo. Ah, no, ahí está. No, ahí está. Yo lo arreglé, era mío. Fui hartas veces, me acuerdo que cuando llegué me encantó, porque, o sea, era sí o sí un lugar como para andar en moto, habían muchas camionetas, jeep, y además que el lugar precioso, una playa enorme. Así que sí, después de eso full que llegué a invitar gente como, oye, vamos a pasarlo bien. Y sí, es un lugar como para, de verdad, como para despejarse. Yo creo que uno necesita esos lugares, ir de vez en cuando a despejar la mente, a descansar, podríamos decir como espiritualmente o mentalmente. Y creo que genial. Como dato, se los dejo, dunas de Yanni están al sur de Concepción, o sea, de Concepción hacia el sur por la costa, más allá de, bueno, por el camino de la ruta de Arauco. Es bien en particular, pero si lo buscan en Google les aparece al tiro un montón de fotos del lugar. Y hay dos formas de llegar. Una que te deja directamente en la playa, como en una casita de un caballero que vive ahí. Y la otra que es ya como por una entrada que en realidad es paradísima, que en realidad por ahí entran las motos, los jeeps, cosas así. Así que los dejo muy, pero muy recomendado con ese lugar de las dunas de Yanni. Tremendo lugar. Sí, de hecho nosotros nos fuimos por la parte más difícil, ¿eh? Como... Sí, la verdad. Pero la moto dio. Mira, aquí tenemos una foto. Esta fue una de las fotos del... Espera, a ver. Mira, tenemos a tener estas fotos de ese día. Que subimos al... Cacha, que yo una de las fotos que subí, que es muy similar a esta que estoy mostrando ahora, me la copió una página, una cuenta de Instagram que sube fotos de la octava región. Me la tomó y la puso ahí y me etiquetó. No te puedo creer. Nunca salió súper bonita la foto. Ahí me voy a meter a mi Instagram y la voy a ver. Bueno, aquí íbamos aquí no iba particularmente manejando yo, me había bajado, pero en esta moto fue en la que subimos. En esta moto. Sí. No, precioso el viaje. Sí. Y aquí tenemos una selfie. Oye, estoy cambiado. Chucha, ¿qué pasó, Como el vino, amigo, como el vino. Estoy cambiado. Así que, de hecho, la foto, para que no se queden con la duda, es esta foto. Una foto que sacamos ese día en la Piedra del Águila. Precioso. Ay, sí, fue una linda experiencia. El punto más alto de la octava región, y ahí existen muchas araucarias. Así que yo los invito también a abrazar a los árboles. Y las araucarias, que son milenarias, son... Sí. El Parque Nacional Nahuel Buta se llama. Y tiene dos entradas, sí. Desde Cañete o desde Los Ángeles. Claro, de Los Ángeles, de Angol. O sea, si perdón, no Angol, 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 Angol. Angol, puedes entrar por Angol o puedes entrar por Cañete. Sí, Angol o Cañete están los caminos directos. Así que, bueno, ahí está. Eso entonces, muchas gracias, de verdad. Te vuelvo a repetir, te pasaste, Cami, de verdad. Es de verdad que muy llenador haberte podido tener acá. Estoy muy contento de haber participado hoy día contigo, de que no hayas contado gran parte de tu vida, de las cosas que haces. Así que, de verdad, muchas gracias de todo corazón. Te lo digo, así que eso, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ti también. Es un tremendo espacio. Espero que tengas muchos invitados de temas muy interesantes. Así que felicitaciones por este tremendo proyecto y gracias también por hacerme parte de este Charlie Moreno Late. Excelente. Chiquillos, chat, muchas gracias por habernos acompañado hoy día.
Espero que estén muy bien. Como siempre, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Vamos a publicar quién va a ser la o él. No sabemos, puede ser. La o él, no me ha invitado, así que de verdad, muchas gracias. El video de hoy lo voy a estar subiendo a YouTube por ahí por el miércoles con las mejores partes de nuestra conversación. Así que ahí la podemos, el mensaje, ahí lo podemos compartir, la parte de los líquenes que hablamos, así que ahí va a estar ya para poder compartírselo a todo el mundo que no se, a todo el mundo que se haya perdido este tremendo late. Así que, excelente chiquillos, nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego.